el viernes. Vamos a temas de actualidad de la ciudad. Primero, la opinión del foro que hoy se organiza en Santa Marta. Bueno, estamos aquí hoy, el Partido Conservador, con nuestro candidato a la alcaldía, Rubén Jiménez, en un gran evento con las mujeres del Partido Conservador. Las mujeres y los jóvenes son para el Partido Conservador la prioridad número uno. Son la base fundamental de este proyecto político que busca la transformación y el mejoramiento en la calidad de vida de las familias de Santa Marta, de Magdalena y de toda Colombia. Estamos hoy compartiendo un día entero con nuestras mujeres del partido, con Rubén, planteando una nueva propuesta para Santa Marta, planteando un nuevo esquema de hacer político, planteando soluciones reales a los problemas de la ciudadanía. Miren, la gente está profundamente cansada de la politiquería, de los engaños, de ver a los políticos solo en tiempos de elecciones, prometiendo cosas y luego cuando llega el periodo de gobierno, totalmente alejados y distantes de esas promesas. Este partido, nuestro candidato a la alcaldía, lo que está planteando es una propuesta seria de realizaciones en Santa Marta, comenzando por esa agua que tanto anhela Santa Marta, que exige en un momento de la historia que requiere para su desarrollo, para su mejoramiento en la calidad de vida y además de grandes proyectos y soluciones en todos los temas que preocupan a la ciudadanía. Servicios públicos, una mira permanente. Bueno, por supuesto, por eso lo hablé. La prioridad número uno de nuestro candidato, un joven que tiene la formación profesional, académica, administrador de empresas, especialista en finanzas, en gerencia, un hombre que tiene todas las calidades para poder gobernar bien esta ciudad, para poder sacar adelante los grandes proyectos que requiere, donde el proyecto número uno en materia de servicios públicos, con una gran propuesta que tiene Rubén, es el de resolver el tema del agua potable, pero resolverlo de manera definitiva, sostenible en el largo plazo y sostenible de manera financiera. Yo creo que da vergüenza que a estas alturas de la vida, en estos momentos, Santa Marta, una ciudad de la importancia que tiene para Colombia, la importancia estratégica, turística, para el país, y que todavía estemos padeciendo el problema del agua. Eso es una vergüenza pública y esa será una de las banderas fundamentales de nuestro alcalde, Rubén Jiménez. Usted ha venido liderando una lucha con el Caribe por todos los abusos acá en la costa. ¿Cómo va esta lucha? Mire, el Partido Conservador hoy está preocupado por esos temas, que las viviendas, en los barrios, en las ciudades de Colombia y en particular de la costa Caribe, preocupa a la gente. Y hoy tenemos un tema en común en los 7 departamentos, desde La Guajira hasta mi departamento de Córdoba, aquí en Magdalena. Nos preocupan a todos el tema de la energía. Electricaribe es una empresa que abusa. Electricaribe es una empresa que de manera reiterada comete atropellos contra los usuarios, sobrefacturaciones, cobros irregulares, reconexiones que no corresponden a la realidad, se llevan los medidores de la gente, le instalan otro y luego le cobran el medidor sin devolverle el que es del usuario. Denuncias de cobros que no corresponden a lo que factura realmente el usuario. Y es una lucha que hemos venido dando desde hace muchos años. Hemos recogido además 500.000 firmas, se las presentamos al gobierno. Hemos logrado en el Plan Nacional de Desarrollo que se aumente las multas que le puede imponer la superintendencia de 2.000 a 100.000 salarios mínimos. Serán multas de hasta 60.000 millones de pesos. Porque lo que ha venido pasando es que esta empresa ha contado con la complicidad del Estado colombiano. Una superintendencia que parece más bien una defensora de la empresa y no una aliada de los usuarios. Y nosotros no vamos a descansar hasta que esas soluciones se den. Hemos propuesto, y eso se logró también, Electricaribe operaba con 3 empresas, Energía Social, Electricaribe y Energía Empresarial. Y Energía Social, la que le prestaba el servicio a los más pobres de Santa Marta, de Magdalena, cobraba la tarifa más cara de Colombia. Logramos la integración y eso va a ayudar a que el valor de la tarifa que pagaban los más pobres de Magdalena, de Santa Marta, pero de todo el Caribe, pues se vea reducido. Y vamos a insistir para que esas inversiones que ha anunciado el gobierno, inversiones que van a significar mejoramiento en calidad, que no se vaya la luz, que no se baje, que no se nos sigan quemando los electrodomésticos, estén acompañadas de inversiones que también tenga que hacer la empresa. Por cada peso que el Estado ponga, Electricaribe tiene que poner un peso adicional y esto tiene que significar mejoramiento en la calidad de la prestación del servicio y que no aumenten las tarifas de manera exagerada. Hay otra empresa que si no está empatando, está ganando, que es Gases del Caribe. Hay quejas permanentes de abuso o la revisión quinquenal, inclusive el alza de tarifas. Por eso es que queremos llevar a un alcalde
con una visión clara de gerenciar esta ciudad como hay que hacerlo. Y ese alcalde es Rubén Jiménez, un hombre que tiene, mire, no solo las ganas, que eso es lo que uno le da a la juventud, sino que tiene todas las condiciones y que le da una garantía a los amarios. Muchas veces los que llegan a la política al finalizar de su vida con tantos años, no se preocupan por lo que van a hacer, porque están terminando sus carreras. Rubén la está comenzando en la vida pública y eso es una garantía de que él se va a esforzar para que en estos 4 años los amarios se sientan profundamente orgullosos de la gestión que va a desarrollar, porque luego va a salir de esa alcaldía con toda la vida por delante y su credibilidad y su buen nombre será la carta que él tenga para poder seguir adelante en la vida pública. Esa buena gerencia frente al tema de los servicios públicos, esa buena gerencia de Rubén frente a las grandes obras que requiere Santa Marta, esa buena gerencia de Rubén frente a resolver los problemas de salud, que yo sé que también es una preocupación aquí de los amarios, esa buena gerencia para entender que la educación tiene que ser la prioridad de un mandatario joven que entiende que la posibilidad de los más pobres de acceder a una educación de calidad, de ir a la universidad, de ir a una carrera técnica, significará la verdadera posibilidad de transformar su vida y la de su familia y de dar el salto que Santa Marta exige en este momento de su historia. Doctor Barguil, ¿algunos candidatos a la alcaldía han tomado como caballito de batalla el tema de los Tricaribes, sabiendo que es un proceso que viene liderando usted y el Partido Conservador? Mire, la garantía con el partido y lo que vamos, el compromiso con nuestros candidatos es, y lo vamos a firmar por los 7 departamentos de la costa, estos candidatos, Rubén que está aquí hoy, los otros candidatos de las alcaldías de Magdalena, nuestros candidatos a consejos y asambleas, se van a comprometer en un documento público a acompañar esa, por supuesto, apuesta del partido por sacar adelante el tema de los servicios públicos y generar esa calidad que se requiere. ¿Y cómo lo van a hacer? Porque el Tricaribe no depende del alcalde, el Tricaribe no depende de una decisión de la ciudad o del gobernador o del alcalde o del concejal o del diputado, pero sí se van a comprometer a ser ellos los primeros veedores, sí se van a comprometer nuestros alcaldes, se va a comprometer Rubén a ser el primer veedor para acompañar a la ciudadanía a colocar esas denuncias, para hacerle seguimiento ante la superintendencia de esas denuncias. Y él no va a estar solo, va a contar con el apoyo institucional del partido, va a contar con el apoyo de 46 congresistas de nuestra bancada para que esas denuncias, para que esas preocupaciones, para que esas deficiencias en el servicio sean por supuesto mejoradas y la gente sienta que su voz es atendida. Y esa veeduría la van a ejercer nuestros alcaldes y en Santa Marta en particular la va a ejercer Rubén Jiménez. Doctor Rigo, ¿cómo recibe la visita del doctor Barguil y el apoyo en estos momentos? Bueno, con mucho agrado, gracias a Dios que se vino a aclarar, y para que no vuelvan a hacer tanta politiquería con el tema de servicios públicos, porque he visto candidatos que tratan de buscar las soluciones fáciles a problemas que vienen durante tantos años. Es un proceso que viene liderando el representante de Barguil, presidente del Partido Conservador, y que le ha puesto las fichas, es la única persona que yo he visto que le ha puesto realmente las fichas y trata la izquierda del Tricaribe durante todo este proceso. Es un proceso que se hace, no solamente se construye con nosotros como distrito, sino que se construye con el gobierno nacional a través de los representantes, los senadores que tenemos del Partido Conservador. Eso es principalmente lo que me importa en este momento, poder trabajar de la mano con el gobierno central y con personas que de verdad están comprometidas, no solamente con Colombia, sino también con nuestro departamento y la ciudadanía específica de la ciudad de Santa Marta. Yo quisiera contarles aquí hoy y decirle al Electricaribe, por supuesto al gobierno nacional, que nosotros vamos a seguir contando los días, como lo estamos haciendo día tras día, hasta que la superintendencia imponga la primera multa con ese nuevo régimen que logramos nosotros, el Partido Conservador, aprobar en el plan de desarrollo. Ya se acabaron esas multicas, como decimos nosotros en mi tierra, chichipatas que les imponían. Electricaribe en los últimos 10 años creo que las multas que les han impuesto es por valor de, no llega a los 10 mil millones de pesos en total, todas las multas de la última década, una empresa que recauda billones de pesos en la facturación. Las multas que nosotros, el Partido Conservador, logró incluir en el plan de desarrollo, que ya son ley de la República, cada multa será de hasta 62 mil millones de pesos cada una de las multas. Eso ya no es un juego. Ellos tienen ya que entender que si siguen incumpliendo a los usuarios, si siguen abusando de la gente, cada multa que se les podrá imponer es de ese valor, y yo seguiré contando los días hasta que la superintendencia cumpla con su deber y le imponga las multas y las sanciones para que esta empresa rectifique el rumbo o venda, se vaya y aquí venga un operador serio con el músculo financiero y con las ganas de prestarle un buen servicio a la costa. Senador, inclusive lo de Tricaribe raya en lo penal,
porque los intereses de mora aplican la tasa de usura, cuando la misma ley dice que los estratos residenciales solo debe ser el 6 efectivo anual, y ellos pasan por encima de eso. Mire, pero este tema de la explicaría nos puede llevar un poco también a lo que pasa en Santa Marta frente a diversos temas. La ausencia de la autoridad, la ausencia del Estado para liderar esos temas que le preocupan a las familias y a la ciudadanía en general. El tema de la electricaría es una prueba de ello, años y años, y una superintendencia que nunca los multó, los sancionó, los puso en cintura, nos llevó a esta crisis que hoy se refleja. Pero pasa en otros sectores, pasa en el tema de la salud, pasa en el tema de las otras empresas de servicios públicos, pasa en el tema de las obras. Por eso es que aquí en Santa Marta, hoy, más que nunca, se requiere a un joven con la formación, se requiere a un joven con las calidades gerenciales para sacar adelante todos esos temas y volverlos realidades. Yo vuelvo al tema del agua. Es inconcebible que Santa Marta, teniendo la posibilidad de tener los recursos allí, no tenga hoy una solución definitiva. Nuestro candidato a la alcaldía, nuestro próximo alcalde, Rubén Jiménez, empezará, y es una apuesta que vamos a acompañar nosotros, porque le vamos a brindar todo el apoyo institucional, como le decía, con 46 congresistas detrás, para que si hace falta la consecución de unos recursos, esa gestión se haga y él pueda sacar adelante una obra que sea una insignia para demostrar que se puede gobernar bien, hacer una buena gerencia y sacar adelante frente a esos sueños que tiene hoy la ciudadanía.